en nuestro móvil. Allí, adelante, Martín. Exactamente, Mariana, porque pude bajar hace muy poquito del cuarto y del quinto piso acá de Comodoro Py, donde quedan la Fiscalía de Guillermo Marijuán y el Juzgado de Sebastián Casanello, y es realmente muchísimo el movimiento que hay, gente entrando y saliendo. Se ve realmente mucho movimiento y mucha actividad tanto en la Fiscalía como en el Juzgado. Es inminente, Mariana, el comienzo de esta conferencia de prensa, como decíamos, que está citada a las 3 de la tarde, que se va a hacer adentro en una de las salas de conferencia aquí de Comodoro Py, donde estarán presentes tanto el fiscal Guillermo Marijuán como el juez Sebastián Casanello. Como te decía, Mariana, Comodoro Py está que explota realmente por toda la información que se va corriendo. Como decíamos recién y lo veníamos comentando, el pedido de la UIF de la detención de los cuatro hijos de Lázaro Báez. Yo pude hablar, Mariana, con el entorno tanto de Leandro como con el de Martín Báez. El entorno de Leandro Báez lo que me decía es que ellos estaban enterados que estaba este informe desde ayer a la tarde, que Lázaro Báez sabía desde ayer a la tarde que estaba este informe que se iba a presentar en la Fiscalía de Guillermo Marijuán, que estaban al tanto, que por ahora no habían realizado ninguna actitud o no habían tenido ninguna actividad referente, pero que estaban enterados. Y también hablé con el entorno de Martín Báez y me sorprendió mucho cuando hablé con ellos, porque me decían, estamos muy unidos, estamos muy fuertes, me lo repetían todo el tiempo, más allá de estrategia judicial, me decían, nosotros estamos muy unidos, estamos muy fuertes, estamos preparados para lo que se viene, casi como anticipando que lo que viene puede ser algo realmente muy, pero muy malo para Martín Báez y también, obviamente, para Leandro Báez. Y recordemos, Mariana, un dato, las otras hijas, o las hijas, mejor dicho, de Lázaro Báez, tanto Luciana como Melina, no estaban imputadas en esta causa. Luciana tiene firma autorizada, por ejemplo, en Astral Construcciones. Y, como recordemos, el fiscal Guillermo Marijuán allanó su casa en la última serie de operativos que realizó. Pero, por ejemplo, Melina Báez, a la quien también pesa este pedido de detención de la UIF, no estaba ni siquiera imputada en esta causa. Se allanó su casa, es verdad, se habían encontrado ese bolso con los fajos o con la cinta de los fajos de dinero, pero recordemos que ella ni siquiera estaba imputada. Y ella, por la edad que tiene, recordemos que Melina Báez tiene aproximadamente 25 años, y desde el año 2003, cuando se funda Austral Construcciones, hasta que deja de funcionar, o hasta que prácticamente está quebrada en el año 2015, ella iba al colegio secundario. Es decir, ella mucha actividad con las empresas del padre no tuvo, pero sin embargo, él pidió su detención y es una de las investigadas a partir de ahora en esta causa de la ruta del dinero acá. Esto se rumoreaba allí en los pasillos de tribunales. Martín, te pregunto por qué en algún momento Martín Báez pidió volver al sur, a su casa, y le denegaron este pedido porque tenía que estar acá a disposición. Para presentarse semanalmente, ¿no?, ante la justicia. O sea que en algún punto vos decís, ellos sabían de la existencia de este pedido, pero se habrían enterado en el día de hoy, porque hasta el día de ayer estaba pidiendo volver al sur. Sí, exactamente, Mariana. Ellos sabían que había un informe de la UIF. De hecho, como te decía recién, le comentaron a Lázaro Báez, el propio Lázaro Báez, ayer en el penal de Ezeiza, por lo que pudimos confirmar de fuentes tanto judiciales, de fuentes de la familia Báez y de fuentes del penal de Ezeiza que pudimos consultar, nos decían eso, Mariana, que Lázaro Báez ayer se enteró que estaba este informe de la UIF. Y como veníamos comentando recién, se empezó a rumorear desde muy temprano aquí en Comodoro Py que existía este pedido de la UIF. No se sabía bien cuáles eran los fundamentos y tampoco, obviamente, se sabía desde temprano cuál era este pedido muy puntual y que hace realmente un cimbronazo en la ruta del dinero acá. Bueno, recién en horas del mediodía se conoció este pedido, como decíamos, de la detención de los cuatro hijos de Lázaro Báez. Aclaramos que este es un pedido que hace la UIF de detención, que llega al fiscal Guillermo Marijuán, que le corre vista. El fiscal Guillermo Marijuán deberá emitir una opinión acerca de qué hace con este pedido de detención. Y luego será el juez Sebastián Casanello finalmente el que decida si efectivamente quedan detenidos los hijos de Lázaro Báez, Martín, Leandro, Luciana y Melina. El juez Sebastián Casanero deberá escuchar la opinión del fiscal Guillermo Marijuán, pero él es finalmente el que decide si efectivamente quedan en prisión los hijos del empresario santacruceño.